Que la basura es un problema no es una novedad. Que cada vez producimos más desechos tampoco lo es. Lo que sí es noticia, que cada vez hay más vecinos que se unen a las campañas de reciclaje. Durante la semana lo preparo todo para traer el sábado acá. Es importante porque así no tiran tanta basura, se recicla, se cuida el medio ambiente y esto sirve para hacer cosas útiles. Simplemente las cosas que se ocupan en la casa, como botellones de plástico, los frascos que por ahí traen dulce, mermelada, esas cosas, yo los junto y después los traigo acá. Siempre fui alentador de todo aquello que se pueda reciclar para favorecer, digamos, de que no se amontonen residuos en cualquier parte. Acá en estas botellas de agua nosotros ponemos los plásticos y después aparte juntamos todo lo que es papel, cartón y así hacemos la separación y traemos en ese orden para colaborar con este emprendimiento que es muy importante. Por sobre todas las cosas, nuestro planeta es importante. Los chicos tienen mucha conciencia. En mi caso, mi hija es la que empezó con esto y me parece genial. ¿Cómo justamente es el proceso este de ordenar las cosas para reciclar? Y ya en casa no lo vemos como algo que se desperdicie, sino que es un recurso. Un recurso para que alguien lo pueda aprovechar y bienvenido sea, ¿no? Y tomar conciencia. Conciencia de que todo es utilizable y hasta en las bolsas, ¿no? Que se puedan, para contaminar menos, ¿sí? Eso, cuidar nuestro medio ambiente, que es medio ambiente que tenemos y es tan importante para todos. Vecino Sustentable Posadas es una iniciativa de un grupo de jóvenes que reciben residuos inorgánicos limpios y secos. Cada día son más los vecinos que se acercan a los puntos de recepción de residuos reciclables y el destino que le damos a estos residuos es solidario. Estamos acopiando por semana más de 200 kilos de cartón, más de 200 kilos de papel, más de 400 frascos que canjeamos por alimentos, frascos de mermelada, de vidrio, de café de vidrio, más de 2.000 botellas de plástico PET y de productos de limpieza que canjeamos por productos de limpieza. Hoy se encuentran distribuidos en distintos barrios y ferias francas, como sucede los sábados de mañana en el Club Guaraní. Hemos enviado a Buenos Aires aproximadamente 2 toneladas de botellas de amor rellenas de plástico que hacen muebles con madera plástica. Las cantidades no son muchas en comparación a todo lo que genera Posadas, pero sí es un ejemplo de todo lo que podemos hacer si en vez de tirar el residuo a la basura, lo separamos, lo destinamos a un mejor uso. Lo importante es la concientización de cada familia para que se realice la separación domiciliaria y luego llevar a los puntos de acopio.